convirtió a México en un país de inmigración? ¿Realmente somos un país que recibe migrantes? En este contexto internacional de gran aumento en los flujos de migrantes en diferentes regiones y en particular en la región en la que nosotros vivimos, con el aumento de los flujos centroamericanos y de otros lugares, ¿qué tanto somos ahora un país de llegada? Una forma de responder a esta pregunta es viendo los datos que nos ofrecen los censos. De acuerdo al censo de 2010, había en México 970 mil personas que habían nacido fuera del territorio. Quiere decir que tenemos la particularidad que la gran mayoría de ellas, más del 75%, nacieron en Estados Unidos. Solamente 230 mil personas habían nacido en otro país diferente a Estados Unidos. Esta población que nació en Estados Unidos muy probablemente son en su mayoría hijos de mexicanos y por lo tanto también con derecho a la ciudadanía mexicana. Si vemos estos grandes números comparados con otros países como Canadá, que tiene 20% de la población nacida en el extranjero, o Estados Unidos, en donde llega casi al 15%, pues realmente en el caso de México es muy poco. ¿Qué tanto ha cambiado esto en la última década? Los datos del censo 2020 nos dicen que cambió poco. De acuerdo al censo y al reporte de INEGI, hay 1.2 millones de personas que nacieron en el extranjero viviendo hoy en México. De ellos, 750 mil nacieron en Estados Unidos y un poco más de 400 mil nacieron en otros países. Principalmente hay migrantes de Guatemala, 60 mil, de Venezuela, 56 mil, de Colombia, 35 mil y después Honduras, un poco abajo de 35 mil. Si vemos otra vez las cifras, lo que el censo del 2020 nos dice es que el total de población extranjera viviendo en México sigue por abajo del 1% y nos presenta también la pregunta de qué tanto nos hemos convertido en un país de inmigración. Los datos, las cifras en términos absolutos y relativos nos dicen que en realidad muy poco y que México no es todavía un destino de llegada a pesar del aumento de algunos de los flujos que provienen de Centroamérica.